Bueno, amigos que sintonizan mi página, sus anclas, sus bellezas y su gente, para mí es un honor muy grande presentar esta entrevista con una de las personas que estimo mucho. La conocí yo de niña allá en nuestro pueblo, Tuzantla, Michoacán. No le conocía el don del canto hasta que me tocó ir una vez a la secundaria, por ahí impartir unas clases de artística, y por ahí me topé con ella, con Mari. Es uno de los talentos muy netos que tenemos en el pueblo de Tuzantla, una voz increíble que tiene. Y ahora que nos dimos la tarea de andar por acá en Phoenix, Arizona, bueno, pues pasé a entrevistarla, porque bueno, ustedes, todo el mundo que ya la conoce, van a tener el gusto de saludarla, y los que no la conocen van a tener el gusto de escucharla. Es un privilegio escuchar su voz, una voz muy bonita que tiene nuestra paisana María del Carmen Silva Jaime, si no me equivoco. Mari, ¿cómo estás, hija? Muy bien, y más con esa presentación, gracias, querido. Muy bien, mija. ¿Cómo empieza todo? ¿Cómo inicia todo, Mari? Háblanos un poquito de tu vida, tu biografía, quiénes son tus papás, cómo empezaste a hacer esto del canto. Bueno, mis papás, Guadalupe Silva, de Tuzantla, Michoacán, mi mamá, Obdulia Jaimes, también de allá. Pues vengo por los dos lados. Mi papá y mi mamá tienen músicos en su familia, mi abuelo, mis tíos. Mi mamá canta muy bonito también, y pues nada, más o menos en el tiempo que te conocí fue que yo también acababa de descubrir que me gustaba cantar, como a los 10, 11 años a lo mejor. Pero me daba mucha pena hacerlo en público. Empecé en el coro de la iglesia, ahí en San Francisco de Asís. Sí. Ahí fue donde empecé a cantar, y después en la secundaria, y de ahí se fue dando. ¿En la iglesia con quién cantabas, hija? ¿Te acuerdas? Pues sabes que cuando entré yo no teníamos un coordinador. Todavía no había nada. Tú cuando estabas en el seminario de pronto venías y nos coordinabas ahí, pero era solamente en tus vacaciones. Sí, sí. A veces Jean también nos ayudaba. Ajá. Pero no recuerdo que hayamos tenido un coordinador. ¿El padre Mario García lo conociste? Sí, ¿no? Lo conocí, pero no me tocó con él. Okay. En ese tiempo tocaba Chelly la guitarra. Mi hermana Chelly, sí. Tocaba, sí. René también. Ajá, él sí, también sí. Tocó en el coro y... Carvajal, perdón, René, sí, Carvajal. Sí. Y nada, pues ahí, después hicimos ya que tú dejaste el seminario, se hizo bien bonito un coro más completo con unas niñas. ¿Te acuerdas que estaba Brisa? Sí, 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 claro. Sí, entonces ahí estaba yo también. Sí, no, pues una época muy, muy padre, ¿no? Y yo te conocí en la secundaria cuando, ¿te acuerdas que presentamos Te Quiero Para Mí, no? Sí. Qué bonito, ¿no? Que la ensayamos ahí y a la media hora todo el mundo anda cantando Te Quiero Para Mí por todos lados, ¿no? Ahí en la cocina, en las aulas. Yo dije, esta canción es un boom, ¿no? De hecho, pues no me equivoqué, después la grabó la Iniciativa de Tuzantla y le funcionó muy bien. Sí. Así después, es. Mari, ¿te vienes para este país o cómo estuvo el asunto? ¿Cuántos años estuviste ahí en Tuzantla? ¿Cómo estuvo? Cuéntame todo. Bueno, pues desde chiquita me traían y me llevaban para acá. Viví en California, viví en Baja California, luego en Michoacán y después me vine para acá. Ya de que me quedé a vivir aquí, tiene casi 19 años, en sí, el sí. 2000 me vine. Ajá. Para acá. Y aquí estoy desde entonces. ¿De dónde crees tú que te viene el don del canto, hija? La verdad, yo pienso que está en mi familia, porque como te digo, tenemos mucha... pues mi abuelito... Era músico, cantaba, escribía. Ustedes le grabaron una canción, un corrido, por sí, cierto, corrido de José Jaimes. Sí. Es de él, de mi abuelo, Andrés Jaimes, en paz descansa. Y mi mamá, te digo, canta muy bonito, mi papá también canta. No sé, la verdad nunca estudié, solamente canto y ya. Sí. Ahora ya estoy viendo que en tus páginas ya... das hasta tributos, das conciertos de repente, ¿no? Qué padre, ¿no? Que una paisana esté haciendo lo que le gusta, ¿no? ¿Cómo empezaste en esto? ¿Cómo te das cuenta de que tu mundo era la música y que tenías que dedicarte a ello? Yo sabía que mi mundo era la música desde que vivía en Tuzantla, porque recuerdo que era muy feliz haciéndolo, cantando, yo era feliz. Lo dejé por muchos años, me casé, tuve mis hijos y me dediqué a mi familia. Entonces, recuerdo que tuve varias oportunidades de volver a la música y yo lo dejaba porque decía, no, no, mi familia. Sí, sí. Y ya llegó el punto donde me siguió buscando y se me presentaban oportunidades. En realidad no hubo un momento donde yo dije,
ok, ahora sí voy a cantar. Simplemente, como te digo, llegaban las oportunidades, me decían, oye, ¿quieres hacer esto? ¿Quieres cantar acá? ¿Puedes venir a cantar acá? Y sin buscarlo. Entonces ya llegó el momento donde dije, pues me doy por vencida, ¿no? Me sigue buscando mucho y pues voy a cantar, voy a ponerle un poquito más de esfuerzo a esto. Y la otra ra gran razón también era que yo quería predicar con el ejemplo a mis hijos de que hagan lo que les gusta. Entonces, pues es muy fácil decirles, haz lo que te gusta, pero no demostrárselos, pues como que no tiene sentido ahí, no es coherente. Claro. Entonces, esa fue otra de las grandes razones. Oye, Mare, cuando estabas en la secundaria o allá en festivales de la parroquia, ¿de repente no te pedían que cantaras? ¿Sí, Sí, verdad? claro. ¿Llegas a cantar muchas veces allá? Llegué a cantar, ¿te acuerdas que una vez fue también el arzobispo, el obispo? No me acuerdo. Le llevábamos serenata, cantábamos en festivales. Recuerdo que en la secundaria estaba en todos los clubs. Entonces, cuando había algún festival, me tenían que esperar a mí para cambiarme para el siguiente número. Y luego otra vez, y el siguiente, en todos los números estaba yo, decía mi abuelita, tú pagas por andar en bola. Es decir, te refieres a que cuando estabas en danza Estaba en y lo danza. tienes que cantar también y había que hacer cambio de vestuario, ¿no? Sí, estaba en danza moderna, danza folclórica, cantaba y tocaba en la rondalla, pues declamaba, de todo hacía, todo lo que era arte, o sea, desde entonces lo tenía conmigo. Amigos, para los que no saben, don Andrés Jaimes, su abuelo de Mari, es un guitarrista muy bueno, un señor que cantaba muy bien también y un gran talento también, originario del Estado de México. Platícanos por ahí, Mari, la experiencia que tuviste con él, que me platicaste hace rato de que tenías miedo de que te escuchara y que te dijera que no servías, ¿eh? Porque no cantabas bien, ¿ah? ¿Eh? ¿Cómo estuvo eso? ¿Te acuerdas? Sí, pues mira, es que había también la diferencia de los tiempos de la música, ¿no? De que a él le gustaba un tipo de música y ya lo que yo escuchaba era completamente diferente. Y él siempre criticaba un poquito la música actual. Entonces, pues a mí me daba pena cantar delante de él, además de que sabía que era un maestro o que sabía mucha música, pues. Y sí me daba mucha pena. Yo soy un poquito tímida no para cantar, pero sí para a veces hablar, ¿no? Entonces, con él sí me daba mucha pena cantar. Entonces, un día me armé de valor, gracias a mi abuelita que me decía, mi mamá librada me decía, canta con tu papá Andrés, quiero que te escuche tu papá Andrés. Y yo, pues, no, mamá, ¿cómo cree? Me da miedo, me va a decir que no sirvo. Y fui y canté una canción que hasta la fecha es muy especial para mí, es Cucurrucucú Paloma. Y él pues estaba afinando su guitarra y me dice, ok, ven, ándale, vamos a cantar. Y canto y me dice, pues, a ver si eres igual que tu mamá. Entonces, pues me dio para abajo, ¿no? Y yo pues ya no quise volver a cantar delante de él. Y después tú me invitaste a ser parte de Inolvidable, ¿te acuerdas? Sí. Y me dijiste que ibas a ir a hablar con él. Cuando llego a mi casa, ya habías hablado con él y me dice, pues vino Tavo y dice que cantas. Y si él dice que tú cantas, pues cantas. Dijo, si el maestro dice que tú cantas, cantas. Ay, qué amable. Si sí, él se refería a ti como el maestro. Dice, él es un Sí. maestro en la música. Entonces, a partir de ahí, pues ya me tuvo un poquito más fe. Yo creo que también el nervio me ganó cuando canté frente a él. Bueno, amigos, pues quiero que la escuchen cantar ahorita un poquito. Vamos a hacer una pequeña pausa para que nos cante un pedacito de una canción. ¿Sale? Ahí vamos, escúchenla. Qué bello es amar así.
corazón a corazón, jamás me cansaré de ti, jamás podré decirte adiós, porque un adiós jamás se da un amor cuando en verdad te ama tanto como yo te amo a ti. Porque un adiós jamás se da un amor cuando en verdad se ama tanto como yo te amo a ti. Te quiero tanto, corazón, y bien lo sabes tú, mi amor, que nunca yo me cansaré de amarte así. Por eso jamás me cansaré de ti. Oye, Mare, y hablando un poquito de tus ancestros, ¿quiénes cantan de tu familia? Vamos a empezar primero por los más antiguos, tu abuelita Librada, tu mamá Librada, ¿ella cantaba? Mi mamá Librada cantaba, fíjate que sí. De hecho, hay una canción que yo me aprendí con ella, nunca la había escuchado con ningún artista, hasta hace poco que ustedes la grabaron. Se llama Besos de Papel. Ah, sí. Entonces esta canción, yo donde fuera, que si estaba en un restaurante y había señores tocando, yo les pedí esa canción, o mariachis, yo les pedí esa canción, porque ella me la enseñó, de ella la aprendí esa canción. Besos de Papel me gusta mucho. Entonces, sí, mi abuelita siempre andaba cantando, ella era una mujer muy alegre, siempre estaba cantando. Yo creo que de ahí también me tocó a mí, porque yo estoy en la casa y si estoy cocinando estoy cantando, si me estoy bañando estoy cantando. Mis hijos me dicen, ya, ¿sabes qué me dicen? Me dicen, yo no sé cómo la gente paga por escucharte, si yo quiero pagar porque te calles. Te decían tus chavos. Mis hijos, sí. Ajá. Y luego, después de tu abuela, ¿tu mamá también canta, Mari? Mi mamá canta divino. Mi mamá tiene una voz muy bonita. De hecho, yo empecé a escuchar a Rocío Dúrcal porque me fui a vivir a México, mi mamá se quedó aquí. Y mi abuelita tenía un cassette de Rocío Dúrcal y me dice, mira, tu mamá canta casi como ella, escucha. Entonces empecé a escuchar a Rocío y sí, años después escuché a mi mamá y mi mamá canta muy bonito, muy bonito. Pues tú que has tenido esa dicha, la verdad, nosotros en el pueblo casi nunca canta, ¿no? Como no. Que es muy reservada, nomás sí. Canta para ella nada más, ¿no? Sí, ella, nada más. Le mandamos saludos desde acá, ¿no? Ella va a ver este video ahí en su página de Facebook y vamos a saludar a tu mamá, ¿no? Sí. Que te quiere mucho. Bueno, y luego también háblame de tus tíos. Tus tíos están en una gama grande de artistas, ¿no? Tus tíos, los Silvas. Sí, por parte de mi papá también, fíjate. Bueno, tu papá también canta, ¿no? Mi papá canta y es un entretenedor, o sea, ¿cuál es la palabra? Él tiene mucho ángel en el escenario. Canta muy bien mi papá también. Tiene mucha potencia y tiene un ángel muy especial, conexión muy padre con la gente, que es muy importante. Y luego tus tíos también son músicos, ¿no? Mis tíos Mauro, Jesús, sí, ellos tienen un grupo que se llama Diamantes, uh-huh. De Tuzantla. Ellos, sí, ellos en California radican y allá cantan y tocan y todo. ¿Tu tía Laura también canta muy bien, ¿no? Mi tía Laura Silva también canta muy bonito. Sí, exactamente. Saludos. No, pues qué bonito, Mari. La verdad es un lujo escucharte. La gente ya te escuchó hace ratito por ahí. Cantaron pedacitos de una canción, ahorita por ahí la vamos a pedir a uno de los muchachos de la dinastía que te acompañe con un dueto, ¿no? A primera y segunda, ¿no? Para que la gente pueda disfrutar de la calidad. Yo creo, Mari, que te decía hace rato que el talento no se puede ocultar. O sea, la gente que es talentosa, tarde que temprano va a triunfar. El talento va a salir adelante. Nosotros nos ha pasado eso mismo en la vida, ¿no? No al nivel tuyo, ¿no? Porque tú eres una artista más completa incluso que nosotros, ¿no? A mí, la verdad, me gusta mucho tu voz. No sé si algún grupo musical de Tuzantla algún día te invitó a formar parte de él, ¿no te acuerdas tú de eso? Pues el tú. El San Francisco cuando... Ah, no, Inolvidable. Inolvidable, cuando estábamos sí. Con el grupo Inolvidable, mis cuñados. Cuando estaba, ¿no? Clemente y Gil, sí. Con ellos, sí, ¿verdad? Sí, pero de los grupos como Dinastía, Players, o así, ¿nunca te invitaron antes Superestrella o algo así? No, yo creo que estaba más chiquita, ¿no? Estaba más chiquita y yo creo que también, pues, es un concepto diferente. A lo mejor, ya de que se conoce que cantan, son voces masculinas, ¿no? Sí, entonces sí. Yo no creo que a lo mejor hubiera habido oportunidad ahí, pero sí llegué a cantar con ustedes, con la Dinastía, sí. en Tuzantla, en diferentes bailes y así me llegaron a invitar.
¿Tú te soñabas, Mari, alguna vez cuando estabas más niña, antes de que te casaras, de tuvieras tu familia? ¿Ya te soñabas algún escenario cantando, por ejemplo, con mariachi, con algún grupo, la época de Selena y los Dinos, o después que llegó este límite, todo eso? ¿Tú Sí, ya te soñabas hacer algún día? yo te digo, era muy tímida, pero yo en mi cuarto yo me encerraba y yo daba shows. O sea, yo bailaba, cantaba y todo. Siempre lo hice, yo no sé si bien o mal, pero lo hacía lo disfrutaba mucho. Entonces, sí, sí me imaginaba haciendo muchas cosas. No, pues qué padre. Oye, Mari, cuando había festivales en Tuxtla, en la feria, o en los concursos que hacían de canto y todo eso, ¿sí te tocó alguna vez participar en algún festival en el pueblo de Tuxtla? Fíjate que sí, ya no estaba viviendo allá, un día fui de vacaciones en la feria, en la Pascua, y me dijeron de un concurso buscando la voz del pueblo, creo que era la segunda temporada apenas, no sé en cuál estén ahorita, pero fue hace 13 años ya, en el 2006. Sí. Entonces, sí, se me invitó a participar y me entré y pues estuvo muy bueno. A mí me tocó estuvo... Ay, Norma. Ah, Norma Millán, sí. Sí, ella estuvo y su hija, Francelia, Francelín. Y estaba otro muchachito el que ganó el segundo lugar, pero no no te acuerdas ahora. recuerdo. Su nombre creo que era pienso que él sí hizo algo, pero la verdad no lo he seguido. Ah, sí, Gustavo, creo que sí. Gustavo, que fue cantante de Players y también estuvo un tiempo con San Francisco. Yo lo bajé a él, lo invité, él vivía en el cerro, le dije que bajara a los grupos musicales de Tuxtla. Después de que quedó en segundo lugar, si no me equivoco, tú ganaste el certamen, ¿no? Yo gané, Tú ganaste sí. el certamen. ¿Te acuerdas de esa experiencia tan bonita? Ay, sí. Fíjate que justo antes de entrar, estuve así de no entrar, porque tenía mucho miedo. La verdad, tenía años sin vivir en Tuxtla y era como que ese pensamiento de nadie es profeta en su propia tierra. Sí. Y tenía mucho nervio, me acuerdo. Y en ese entonces el padre Basilio Sí. me miró que me estaba así a punto de desmayarme y me dice, ven, 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 pasa, me dio agua y sacó, creo que sacó una guitarra, ya no recuerdo, pero el caso es que me ayudó un poquito con el nervio. Y ya, bueno, canté. Se supone que ese mismo día se iba a declarar al ganador, pero Sí. como estuvo tan reñida la cosa, pues decidieron hacer una final. Otro día, como a 2 días después. Y fue bien bonito porque cuando yo llegué a la final, llego y había mucha gente con cartelones con mi nombre. Y pues ya no había mucha Sí. gente que yo conocía, o Sí, sea, que tú intervinieras, no, sí. no, mi familia Todo estaba ahí, pero no traían cartelones, es más. natural. Ellos llevaban la porra, pero no, o sea, no había cartelones, yo a nadie le dije nada y Sí. entonces había cartelones con mi nombre. Sin, te digo, mucha gente yo creo que ni siquiera se acordaba de mí o no me conocían. Nada más porque les gustó el primer día. Entonces, fue bien bonito. Eso fue bien bonito. ¿Contra Muy quién te jugaste la emocionante. final? ¿Te acuerdas? ¿Contra quién fue la final? Quedamos 10 semifinalistas, o 10 finalistas, perdón. Te digo, estaba Norma, Franceli, el muchacho Gustavo. La verdad, pues ya no recuerdo, pues como no vivo allá, no recuerdo ma mucha más gente, los demás que quedaron, pero sí. Antes no habías participado en ese festival, ¿no te acuerdas? Antes de que vinieras a Estados Unidos. No, porque todavía no existía ese festival. Yo Ah, llegué a cantar en muchos Días de las Madres, ahí en la plaza, ahí en el jardín, contigo, ¿te acuerdas? Cantando Amor sí. Eterno, que no se me olvida. Un día estábamos cantando Amor Eterno y pues fue un Día de las Madres y fue el último Día de las Madres que pasé con mi mamá librada, con mi abuelita. Entonces recuerdo que estábamos ahí todos Cantando. cantando y volteé a ver y estaba mi mamá abrazando a mi abuelita y pues es un recuerdo muy bonito para Sí, mí, gracias cómo a ti también. no. Sí. Así es, pero no, no, no existía todavía ese tipo de plataformas que hay ahorita en Tuxtla. Bueno, amigos, pues vamos a pasar enseguida al dueto. Vamos a invitar a los muchachos de la dinastía ahorita, a ver quién la puede acompañar, si Héctor o Arturito o los dos, a que canten un dueto con ella para que la gente pues pueda disfrutar de la voz de los muchachos de la dinastía con nuestra amiga Mari. Ellos también la estiman mucho a Mari. Ella un tiempo trabajó aquí con nosotros en la agrupación, un tiempecito por aquí, luego ayudándonos, y la tienen, le guardan un gran cariño, ¿no? Vamos a Igualmente. escuchar este dueto.
Perdóname si te he ofendido. Perdóname. Perdóname, ten compasión. Mi vida es tu vida. Oye, Mari, en el pueblo, ¿con quién te juntabas? ¿Quiénes eran tus amigos o tu amiga íntima con la que siempre andabas para todos lados? ¿A quién le contabas tus cosas y así? Mi amiga, mi mejor amiga era Mariana Rebollar. Ah, Mariana, mi cuñada. Sí. Ah, sí, sí, sí. Pues teníamos una bolita ahí, Mariana, Miriam, Miriam Cervantes. Sí. Franceli también estaba y pues en paz descanse Vanessa. Vanessa Vivian. La hija del doctor Vivian, sí, Miguel Vivian. Sí, 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 éramos Coti Sotomayor, de mis mejores amigos, Lando Ulloa, Abraham Sotomayor. Él era mi amigo desde del kinder. Sí, sí, sí. Desde sí. El kinder andábamos juntos. Sí. Cada vez que cantas, ¿te acuerdas de tus amigos, de ah, todo, claro que sí. De todo tu santa, todo eso, sí? Sí, 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 siempre me acuerdo porque, te digo, fue en donde yo sí lo hacía, quiero decir, de lleno, sí. Aunque era un hobby, pero sí, sí lo hice mucho, canté mucho allá y pues en la secundaria era sentarnos en el recreo a comernos una torta y cantar. Sí, sí. Era muy bonito, la verdad, entonces sí me acuerdo mucho de todos mis amigos. Saludo a todos los amigos de Tuzantla. Paisano, antes de despedirnos, ¿qué expectativas tienes? ¿Qué sueños tienes ahora ya como la famosa Maca, ¿no? Así te llaman ahora Maca, ¿no? ¿Por qué Maca? ¿Nos puedes platicar un poquito de ese nombre, ¿no? ¿Artístico? Ah, pues no sé si artístico, pero pues es una combinación de mis dos nombres. Mi nombre es María del Carmen, entonces Mari Carmen. Ajá. Lo junté para hacerlo a lo mejor un poquito más fácil de recordar para la gente. Sí, sí. Porque, como te digo, no buscando la música me buscaba y de pronto me decían, ¿cómo te presentamos? Y yo, pues, no sé, se me hacía como muy largo Mari Carmen Silva y así. Entonces un día dije, pues, no quiero quitarme mi nombre, solamente lo voy a cortar, algo más fácil de recordar. Fue en un recital que creo que le ibas a abrir a Intocable, ¿no? ¿Cómo estuvo el asunto ahí? Sí, fue un concierto de Intocable aquí en Phoenix, Arizona, y me invitaron a abrir ese concierto y pues, una experiencia muy bonita, sí. ¿Y ya decidieron, alguien te sugirió que usaras el Maca? Yo, ¿tú misma yo dijiste? Estábamos ahí entre amigos, ¿tú cómo te llamarías si fueras artista? ¿Y tú cómo te llamarías? Así. Sí, sí. Y yo pues, en ese momento dije, a ver, voy a juntar mis dos nombres. Porque por mucho tiempo lo pensé, como me preguntabas hace rato, si yo me imaginaba siendo artista, sí, toda la vida me imaginé. Y precisamente nunca se me ha ocurrido un nombre. Sí, sí. Ahora, ese día, así, de pronto se me ocurrió y dije Maca y lo cambié en mis redes sociales y ahora es bien bonito porque pues digo Maca y ya saben quién es, ¿no? Entonces antes era como que Mari, ¿cuál Mari? Carmen, ¿cuál Carmen? Ajá. Entonces ahora es como que muy fácil de identificar, entonces por eso me gusta, la verdad que me gusta. ¿Qué sueños tienes, Mari, para el futuro? Ahora estás dando ya recitales, haces tributos a artistas, sobre todo del pop, ¿verdad? ¿Cómo te visualizas tú en un futuro ya como la famosa Maca? ¿Cómo ves tu futuro? Sabes que yo soy como muy orgánica, a mí no, la fama y eso como que no es algo que tenga yo como fin. Uh-huh. Pero me gusta simplemente disfrutar lo que estoy haciendo en el momento que lo estoy haciendo, no importa si es para 6 personas o 1,000. Pero mientras que lo esté disfrutando y las personas también, el público también lo esté disfrutando, eso es lo primordial para mí. Cantar también lo que yo disfruto, porque siento que es muy importante eso, la gente lo siente, lo percibe y eso lo quiero seguir haciendo. Así que mientras que siga cantando lo que a mí me gusta, lo siga sintiendo y lo siga transmitiendo, a donde Dios me lleve, a donde el destino me quiera llevar.
antes de pasar a despedir esta entrevista, Mare, ¿a quién quieres mandar saludos? A toda tu familia o tus amigos que tú quieras despedirte de ellos o mandar saludos, ¿verdad? Ay, pues un abrazote fuerte a toda mi familia. Tengo, pues ya andamos por todos lados, pero en Uruapan, en Michoacán, en Tuzantla, mi mamá, mi mamita. Quiero mucho a mami. Mi hermano, que también canta, apenas cantó con ustedes en la feria, Daniel cantó Silva. En la feria con nosotros, sí. Sí. Hoy creo que también participó en el concurso. De canto, sí. Entonces, a él, a todos mis tíos, toda mi familia y a toda la gente bonita de Tuzantla, toda la gente que sigue esta página, muchas gracias, Tavo, también por la oportunidad. Y pues nada, un abrazote, les mando un abrazote. Síganme si gustan, darle un like a mi página en Facebook, que es Maca, nada más así, MACA, muy fácil. Y pues bueno, les mando un abrazote a todos. Pues muchísimas gracias, Mare, por esta entrevista, mi hija, Dios te bendiga, échale muchas ganas. Cuando uno hace lo que a uno le gusta, tarde o temprano sale uno adelante, tiende uno a sobresalir, a brillar. Échale muchas ganas, nunca te desmayes, y yo sé que algún día veremos a María del Carmen triunfando en lo más alto. Muchísimas gracias, por esta entrevista. Dios te bendiga. Muchas gracias a ti. Hasta luego.